Bueno, todo lo que sea, desde luego, yo no puedo más que agradecer a los letrados que hayan cumplido con su deber, que hayan hecho ese informe. El letrado mayor tan mal lo ha debido ver que no ha querido firmar, pero de todas maneras yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho el señor Centeno respecto a varias cosas. La primera, que poco podemos esperar de Bruselas. Bruselas tiene una mayoría de funcionarios corruptos, vamos, y de diputados bastante corruptos, que solo quieren quedarse efectivamente, bueno, que han recibido dinero, ya vimos que recibieron dinero de países musulmanes, que no tienen otro interés que seguir ahí y que van a hacer además caso. O sea, usted tampoco confía en el Tribunal Superior de Justicia Europeo, tampoco, no confía. Por una razón, porque lo mismo que el Tribunal de Justicia Europeo, vamos, el Tribunal de Derechos Humanos de La Haya, hay un informe de la Asociación por la Ley Europea por la Ley y la Justicia, una asociación muy seria, que demostró, tiene un informe demoledor, como puede ser el de los del Congreso, el de los letrados del Congreso, que demostraba que de los 100 jueces que hay, lo estoy diciendo de memoria, me puedo equivocar, 22 tenían una relación absolutamente directa con asociaciones de Soros y que estaban pagados por Soros. Y otros tantos había serias sospechas. Es decir, es un tribunal del que uno no se puede fiar. Eso, y demostraron prácticamente una cuarta parte de esos jueces. ¿Qué me hacía a mí pensar que el Tribunal Superior de Justicia Europeo sea mejor o sea más imparcial y tenga unos miembros que no conozco, que sean personas pues eso, con decencia y con valores, cuando otro tribunal de grandísima importancia se ha demostrado que está totalmente infiltrado? Pues no tengo ninguna fe, como no tengo ninguna fe en Bruselas. ¿Por qué? Porque sé que Bruselas es parte de todo lo que está pasando. Hay que entender que lo que está pasando en España es lo que quieren que pasen, es decir, dictadores en los países que permitan con facilidad quitarles derechos a los ciudadanos y imponer ese famoso nuevo orden mundial en el que del que Davos sabe bastante, tiene bastante información. Entonces, no nos engañemos, o nos sacamos nosotros mismos las castañas del fuego, y ha señalado con muy buen juicio el señor Centeno al rey y a las Fuerzas Armadas, o aquí lo que nos espera es lo evidente, y es convertir la Constitución en un papel mojado, una serie de grupos que van a tener parte, trozos de España. Tiene ahí su cámara. Ay, no mire, sí, al otro lado, pues sí. Si no sale la televisión mirando para cuando para hablo otro de lado. Sí. Su cámara está ahí. Bueno, el caso es eso, que no tengo ninguna fe y tengo razones para no tener ninguna fe. ¿Por qué? Pues porque creo que esto, hay muchísima gente que está interesada en que pase esto, y muchísima gente de arriba. O nos sacamos nosotros las castañas del fuego, hay tampoco confianza en el señor Feijóo, cero patatero, ¿eh? O sea que, en fin, y en el PP. Así que estoy con el señor Centeno.